Lope parece que, además de Alcalá, pudo frecuentar en algún momento la Universidad de Salamanca. En cualquier caso, sería de manera ocasional, esporádica y sin continuidad alguna. Y sin embargo, debió leer mucho, mucho, mucho en las bibliotecas de los señores al que sirvió, de las personas con las que mantuvo relación.